Bueno, buenas tardes. Agradeceros haberme invitado a dar esta charla. Yo soy Miguel Sagüez, soy residente de hematología y hemoterapia en el Masters y Puyol, en Canruti, para los que seáis de aquí. Os voy a presentar la charla sobre hematología y hemoterapia, o como a mí mismo me gusta definirla más bien, vampirología y chupopterapia. Y eso no es que os vayan a hacer yerno del rey o gerente de un ayuntamiento cuando terminéis, pero bueno. ¿Qué es la hematología? Es la rama de la medicina que se encarga del diagnóstico, estudio y tratamiento de las enfermedades de los órganos hematopoyéticos, es decir, de la médula ósea, del bazo y de los ganglios linfáticos. Además, tenemos la parte de la hemoterapia, que es otra rama de la especialidad, que se encarga de la recolección, del tratamiento y la manipulación y la administración de los productos de los hemoderivados y los productos sanguíneos. Y que además está últimamente cogiendo mucho ímpetu porque, aparte de productos sanguíneos, tenemos otro tipo de productos como la leche materna o como, por ejemplo, las córneas, los tejidos que se guardan en los bancos de tejidos que lo llevan los hematólogos. ¿Cómo definir la especialidad? Es una especialidad clínica, es una especialidad médica, ¿vale? Que tiene su sala de hospitalización con los pacientes que además son un poco especiales porque son pacientes neutropénicos, con neutropenias prolongadas, que hacen mucho tipo de infecciones y además de infecciones raras que nos traen de cabeza a los hematólogos y también a los internistas. Tiene sus consultas externas donde, pues, aparte de ver pacientes de oncohematología, también ves muchas pacientes con anemias y con alteraciones de las plaquetas y la coagulación. Tiene la parte del trasplante de progenitores hematopoyéticos, que es una parte muy, muy específica de la especialidad, tanto alogénico como autólogo. Y luego una parte que es muy importante y que cada vez es más necesaria son los ensayos clínicos. Es decir, el residente de hematología tiene que implicarse en hacer ensayos clínicos sobre nuevos fármacos que se utilizan para dianas terapéuticas, ¿no? en las enfermedades, porque cada vez conocemos más la biología molecular de las enfermedades. Pero la hematología, a diferencia de otras especialidades médicas, tiene una parte peculiar, que tiene también una parte de laboratorio. Y que además es muy importante. La verdad es que, a diferencia de otras especialidades que sí que tienen mucho contacto con el resto, hematología es un poco en plan Juan Palomo, porque nosotros vemos al paciente, le diagnosticamos y le ponemos el tratamiento. No, tenemos poco contacto, sí que es verdad, con otras especialidades. Tenemos la parte de citología y morfología, tenemos la citometría de flujo, que cada vez es más importante. De hecho, hoy en día ninguna leucemia se puede diagnosticar sin citometría de flujo. Cada vez tenemos más, cobra más importancia la citogenética y la biología molecular. Veréis que las enfermedades se estadifican y los pronósticos se dan no tanto en cuestión del estadio, sino qué daño molecular tiene esa patología. Haces un diagnóstico integrado. Habitualmente, cuando sale un informe de hematología, sale con un informe de citología, de citometría, de biología molecular y citogenética, y al final un informe conjunto. Y luego tiene la parte especial de coagulación, que al final en las guardias, en las consultas que hacen el resto de especialistas, suele ser para poner a tono la coagulación porque quieren hacer una operación o quieren hacer un procedimiento invasivo. Y luego ya un poco aparte está el banco de sangre, que habitualmente se distingue en dos partes, la sede regional, donde se hace la inmunohematología de batalla, es decir, las pruebas cruzadas, el ver que no tenga anticuerpos contra algún tipo de los eritrocitos, ¿vale? Y después, que es para transfundir. Y luego está la sede central, donde se hace la inmunohematología fina. Es decir, en todos estos pacientes que trasplantamos, después tenemos que ver qué porcentaje es de la sangre ¿no? La sangre es del paciente, qué porcentaje es la sangre del donante. Ahí se hacen los estudios de compatibilidad de los donantes. Y bueno, también se guardan las córneas, se guardan los huesos y tiene toda la parte de bioseguridad y de hemovigilancia. ¿Cómo está estructurada la residencia? Bueno, pues de R1 haces medicina interna durante unos 4 o 5 meses, ¿vale? Y es muy importante porque al fin y al cabo el paciente hematológico es un paciente que al final es un paciente de interna al que le pasan muchas cosas. Pasa un poco como en oncología. El residente de hemato está en la planta y él se tiene que ocupar de, yo he visto infartos y he visto derrames pleurales y oclusiones. Me refiero que al final acabas viendo de todo. Pasas por urgencia, como casi todas las especialidades, por la UCI es muy importante, la rotación por la UCI, porque los enfermos de hematología son enfermos que se pican y se pican rápido, es decir, están perfectamente y he visto morirse pacientes en media hora. Y va así, ¿no? No es como otras especialidades que puedes parar más el golpe. En hematología la cosa va muy rápido y entonces tener un manejo de UCI es importante y tener buena relación sobre todo con la UCI de tu hospital.
Todos pasamos por oncología médica porque es muy importante el manejo del paciente oncológico. La mayor parte de los pacientes de hemato tienen un cáncer y la verdad es que los meses que pasas, que habitualmente son 2 o 3 meses por oncología médica, aprendes a dar malas noticias, aprendes a llevar quimioterapias, que no parece que no que es muy sencillo, pero por una quimioterapia tiene su intríngulis, y aprendes a manejar el paciente oncológico, que es un paciente complicado. En algunos hospitales se pasa por oncología radioterápica, en otros se pasa por nefrología. Y bueno, y en otros también, he puesto ya de R mayor, pero también se pasa por paliativos. ¿Vale? De R2 haces el grueso de la especialidad. Haces la clínica, lo que es la planta de hospitalización, con las leucemias agudas, con las complicaciones de las quimioterapias, con los mielomas, los linfomas, y después haces otros 6 meses de citología. Lo que os he dicho, que el laboratorio es muy importante. De R3 y de R4 haces, entre comillas, las pijaditas de la especialidad. Haces la citología y la biología molecular, que cada vez tiene más importancia. Y de hecho es que hoy en día no se puede concebir la clasificación de las enfermedades sin la citología y la biología molecular. Haces la serie roja, la citometría de flujo, que cada vez también tiene más importancia. Tienes la hemostasia, es fundamental que sepáis hemostasia, porque al final el resto del hospital lo que quiere del hematólogo es que sepa manejar la coagulación. Pasas por paliativos y ya de R mayor haces el trasplante de progenitores hematopoyéticos y el banco de sangre y las optativas. Como veis, son 25 meses de clínica, pero tienes 21 meses de laboratorio, porque el banco de sangre sí que es verdad que los primeros 2 meses sí que tienes contacto con los pacientes, porque estás en donantes y sí que ves pacientes y ves procedimientos de aféresis, procedimientos de extracción de progenitores hematopoyéticos, pero luego tienes una parte de laboratorio importante. Y luego ya, si quieres ser más clínico o más de laboratorio, tienes 2 meses, 3 meses de optativa para perfilarte. ¿Cómo tendría que ser un futuro hematólogo? Pues tiene que gustarte las médicas. Hematología es una especialidad eminentemente médica. Pero también tienes que tener en cuenta que, aparte de ser una especialidad con un servicio con todas como al uso como el resto, tiene su peculiaridad, que es un servicio también central, que tiene el laboratorio, que da servicio al resto del hospital y que además haces el diagnóstico integrado de las enfermedades. Muchas veces también necesitamos a los patólogos porque, por ejemplo, los linfomas sin tejido no puedes hacer apenas diagnóstico. Te tienen que gustar las ciencias básicas. Como han dicho mis compañeras, tanto en patología como en oncología, en hematología es una especialidad oncológica y la biología molecular es fundamental y además cada vez hay más tratamientos dirigidos hacia dianas moleculares, por ejemplo el caso de la leucemia promielocítica o de la leucemia mieloide crónica, que con una pastillita o se controlan o se pueden curar. Me refiero que cada vez es más importante. Tienes que tener capacidad de síntesis, tienes que tener empatía y capacidad de comunicación, ¿vale? Yo doy muchas malas noticias durante toda a lo largo de la semana y muchas veces los pacientes se mueren. Y a diferencia a lo mejor de otro tipo de cánceres, los pacientes hematológicos se mueren muy mayores, pero también se mueren gente muy, muy jovencita, ¿vale? O sea, que tienes que tener cierta capacidad de apoyar a la familia y de transmitir, ¿no?, cariño al paciente. Y luego el banco de sangre necesitas una capacidad de gestión importante, porque todo el tema de la hemovigilancia, de la bioseguridad y cómo se procesa todo el tema de los hemoderivados es muy, muy importante que sepas gestionarlo bien. ¿Y cómo sería el hospital ideal? Pues para mí el hospital ideal sería un hospital de tercer nivel. En hematología yo no lo dudaría. Vale, tienes un hospital donde se haga trasplante alogénico. ¿De acuerdo? Hay pocos hospitales que hacen haploidénticos, pero bueno, cada vez se va poniendo más de moda, pero que tenga alogénico, tanto da igual que sea de donante emparentado como no emparentado, tiene que tenerlo. Tiene que tener un laboratorio completo, mejor si tiene citogenética y biología molecular en el propio laboratorio, ¿vale? Por lo que os he explicado antes. Y si además conseguimos que tenga hemostasia clínica, es decir, como por ejemplo la Fe de Valencia o aquí el Valle Hebrón o La Paz en Madrid, mejor que mejor, y un buen laboratorio de hemostasia. Luego, es muy importante cada vez más que haya ensayos clínicos, que sea un hospital docente. Es preferible que a lo mejor no haya tantas estrellitas, pero que los adjuntos estén por ti y que te enseñen cómo se tiene que investigar y cómo se tiene que escribir y que estén y que te vayan explicando, que tenga ensayos clínicos y que se haga investigación, tanto básica como clínica. Y luego, si además, pues si tienes guardias de especialidad, pues mejor que mejor. No en todos los hospitales se hacen guardias de especialidad. Hay hospitales donde se hacen solo guardias de puertas. Otros hospitales hacemos guardias de oncohematología. Y otros hospitales hacen solo guardias de hematología. Y deciros que ese hospital así ideal no existe. Que dependiendo de lo que os interese más, pues tendréis que ir a un hospital o a otro.
Así en Cataluña, yo el primer hospital cogería el mío, y no por nada, yo volvería a escoger porque creo que es un hospital donde la docencia es muy buena, donde el servicio de clínica es excelente y el laboratorio está integrado. Si acaso la parte que falla más es la parte de coagulación, pero bueno, eso la verdad es que lo suplimos con una rotación externa en el Vall d'Hebron. El Hospital Clínico y Provincial, pues no hay que decirlo, no están los mejores especialistas del país en hematología. El problema está que no están tanto por ti, sino por sus publicaciones. Y entonces, a lo mejor, el residente de hemato está un poco más solo. El Hospital Vall d'Hebron, que cuando yo fui a escoger, la verdad es que era mi última opción, desde que ha entrado el nuevo jefe de servicio, el doctor Bosch, ha pegado un estirón espectacular. Y la verdad es que ha puesto un servicio que está en expansión, que es un servicio que tiene una buena unidad de ensayos, tiene muchísima investigación, tiene una hemostasia clínica y hemostasia de laboratorio muy buena. Lo que le pasa es que todavía le faltan 2 o 3 años para estar a pleno rendimiento. El Hospital de Sant Pau, la verdad es que es un hospital que estaba en mi segunda opción cuando yo fui a escoger. Es un hospital donde ha habido una estampida de adjuntos y está un poco de capa caída, pero aún así sigue siendo, después del Clínic, el hospital con más importancia a nivel de hematología en toda España. ¿Vale? No dejéis de mirar el Hospital Josep Trueta de Girona, que sí que es verdad que no tiene trasplante halogénico, ¿vale? Que hace guardias de oncología y hematología, y además tiene que ver la puerta de oncología, con lo cual las guardias son duras, ¿vale? Pero sí que es cierto que es un hospital integrado en lo que es el ICO, el Instituto Catalán de Oncología, y sí que es cierto que suple la rotación, lo que no tiene ese hospital lo se suple tanto en el Durán y Reynós, en Belviche o en Can Ruti, y como son de la misma familia, pues a los residentes que vienen del Trueta se les acoge como si fuera un residente más. Después, si te gusta el laboratorio, yo me iría al Hospital del Mar. La verdad es que no hay mejor laboratorio en toda España que el del Hospital del Mar. Y ya mi última opción como hospitales grandes sería Belviche. Belviche tiene el problema que la clínica y el laboratorio están divorciados. Y que además están divorciados por una carretera. O sea, me refiero, cuando tienes que pasar un paciente a la UCI, tienes que enviarlo en ambulancia. Y luego ya cogería hospitales comarcales como la Mutua de Terrassa, el Parc Taulí o el Jan 23. Y nada más, solo desearos suerte. Y que, mira, yo entré siendo así y posiblemente acabe así.